Muchas gracias, doctor Pujals, desde República Dominicana, por su aporte. Y para cerrar este bloque de intervenciones ministeriales, invitamos al comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, doctor Arturo Robles Robalo, a que nos entregue, por supuesto, sus conceptos. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Agradezco primero la invitación al ministro Lazcano, que tuvo esta gran idea de convocarnos a toda la región americana, latinoamericana y del Caribe para estar hoy presentes y sobre todo para fijar qué es esto del ecosistema digital, uno de los grandes temas y que es complicado aterrizarlo porque la inteligencia artificial es tan amplia como la propia digitalización. Es como cuando te preguntan, oye, el ecosistema digital, ¿dónde termina? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué se ha digitalizado? ¿Qué falta? Pues justamente, y para no intentar aterrizar un poco más lo que hemos hecho y lo que también nos ha dejado la experiencia en México, donde participamos, pues como ya lo han mencionado Tomás, estamos en AI for Good, que es la parte de UIT, somos vicepresidentes del grupo de gobernanza de la OCDE, que mañana mi colega presentará lo que hacemos en el grupo de gobernanza de Internet. También somos parte y hemos estado en la UNESCO, donde mi compatriota Gaby Ramos también mañana presentará lo que hacemos o lo que se ha hecho en materia de lineamientos de ética para la inteligencia artificial. Y ahora se prepara una nueva que pues también tenemos que participar como región, que es esta cumbre del futuro donde definiremos los mínimos de inteligencia artificial y donde también una de las grandes partes importantes es no tanto qué proyectos vamos a hacer como región o qué iniciativas tenemos que región, sino qué queremos para la región. No podemos empezar a planear acciones, no podemos empezar a planear proyectos, si no sabemos qué queremos para la región. Cuando participamos en todas estas reuniones, por ejemplo, en la de gobernanza de la inteligencia artificial, cuando participamos en qué queremos hacer AI for Good, donde justamente lo que vemos es que la inteligencia artificial esté centrado para el bienestar humano, no centrado en el humano directamente, sino el bienestar humano, que incluye evidentemente otras especies, que incluye evidentemente el planeta, que incluye inclusive el espacio exterior. Y ahora en la cumbre del futuro, la parte en la UNESCO donde se están intentando delimitar la ética y qué tanto hemos avanzado, lo que ya explicaba mi colega de República Dominicana de la metodología del Readiness Assessment, que es qué tan preparados, y más que qué tan preparados es cómo vamos cada uno de los países, no solo en la región, sino a nivel mundial, cómo estamos siguiendo cada uno de estos puntos que tanto hemos avanzado. Y finalmente, en esta cumbre del futuro, donde es lo que vamos a intentar es poner los guidelines o los mínimos por los que todos nos vamos a comprometer, porque obviamente al ser algo centrado en humano, pues los humanos tampoco nos hemos puesto de acuerdo exactamente para qué vamos a utilizar en general la inteligencia artificial y cuáles van a ser nuestros límites. Y uno de los grandes temas que hoy hablaba con Mauricio es, y cuando vamos a todas estas reuniones, inclusive hoy, mañana presentará la OCDE, hoy presentó ya Tomás la parte de UIT, tenemos la parte de la Unión Europea, nos preguntan, ¿y Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué posición está? ¿Qué tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Más adelante hablaré, y si me da tiempo, de cada uno cómo han tomado las aproximaciones, pero en Latinoamérica tenemos una idea medio etérea de lo que queremos lograr, porque tenemos una deuda histórica con nuestra población, con cómo ahora sí lograr lo que hemos prometido con las tecnologías, lo que hemos prometido con la energía, lo que hemos prometido con el propio Internet, de desarrollarnos y que sea un shortcut o que sea una vía para llegar a lo que deberíamos ser, que es una región mucho más desarrollada y homogénea, que ahora lo logremos con inteligencia artificial. Pero ¿cómo estamos y hacia dónde vamos? Lo que ha hecho ahora Tomás de ya presentarnos cuáles son los elementos, pues también lo hemos hecho aquí porque hay tantos elementos que tenemos que tomar que básicamente están en cuatro capas. Veámoslo como la capa de infraestructura, que es donde se van a transmitir los datos y se van a guardar, cómo deberíamos estar en eso. Luego la capa de la inteligencia o la siguiente capa, que es
cómo se procesa y qué se procesa y qué tan rápido lo procesamos. Y la última capa, que antes en la parte de ecosistema digital solo eran dispositivos y los dispositivos eran unos como usuarios finales, pero ahora lo que somos, somos productores de datos, somos generadores y nos volvemos a la vez usuarios, generadores y portadores de esa inteligencia artificial, ya no solo como dispositivos, sino también como una persona más, como una máquina más que está ahí. Entonces, estos son uno de los tantos elementos, pero justamente lo que estábamos viendo es, al participar con todos estos pues grandes expertos, y lo que estamos viendo es, hay, cuando menos nosotros, y a mí me ha tocado participar, tengo identificados 18 índices de inteligencia artificial, y por lo que estamos entendiendo, vienen más. Y ahí, más que lo importante en que haya índices de inteligencia artificial, lo que tenemos que identificar es qué consideran importante y no tanto el peso específico y qué nos falta. Por ejemplo, en la parte del ecosistema digital, gran parte de esto es cómo se han comunicado, fibra óptica y 5G. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Pues en Latinoamérica, cuando estábamos todos creciendo y estábamos viendo cómo crecían las redes, de repente llegaron las tecnologías inalámbricas, y es donde conseguimos, por ejemplo, en México, conectar a 40 millones de habitantes más, es decir, pasamos de tener conectividades de 60%, de 60 millones a 100 millones de habitantes gracias al 4G y ahora la quinta generación. En el 4G estamos en 92% de la población, en el 5G vamos un poco atrás, pero también estamos buscando esta conectividad significativa, es decir, ¿para qué queremos llegar con fibra óptica a todo el mundo? Sería lo ideal, y sería igual de bueno que tuvieran tren bala en todo el mundo, y sería igual de bueno que tuviéramos los mejores servicios en todo el mundo, pero la realidad latinoamericana es que tenemos recursos escasos, y entonces hay que primero conectar a los que solo requieren una parte de conectividad, luego a los que requieren inteligencia o los que requieren dispositivos smart, y también a quienes tenemos que estar conectados todos los días para mejorarlo. Y justo la conectividad o la digitalización significativa, lo que quiere decir es que te cambie la vida, es decir, que de un día a otro, no sea que ya puedas usar Facebook, no sea que ya puedas usar, preguntar cómo vas a hacer cuando seas mayor y qué foto vas a tener, sino al contrario, que puedas ver que te cambie la vida y que al otro día tengas mayor bienestar que antes. Y esto, como ya mencionaba, viene de la capa inicial, es decir, ¿qué tantos datos podemos transmitir en Latinoamérica? Y no solo eso, sino no tenemos un estándar común para saber qué datos se van a pasar de un país a otro. Por ejemplo, con Brasil o con Colombia, ¿puedo pasar datos médicos o no? ¿Son de alta sensibilidad o no? ¿Puedo implementar un algoritmo distinto? No, nosotros que estamos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que prevé un mercado único digital, pues también tenemos que cumplir con ciertas normas. ¿Qué sale y qué entra? Como cuando empezamos con la parte de los plátanos o la fruta. ¿Qué fruta sí puede entrar? ¿Qué fruta no puede entrar? Oye, ¿puedes sacar restos orgánicos de un país y puede entrar a otro? Pues evidentemente se pusieron reglas. En la inteligencia artificial y en la conectividad aún no la tomamos, y en Latinoamérica tampoco hemos tomado eso, seguimos un poco viendo hacia dónde van las cosas, pero la inteligencia artificial, como ya lo mencionaron, es tan rápida que si seguimos pensando en cuál va a ser el modelo, si el asiático, el europeo, el norteamericano, cuando lleguemos pues ya van a estar tomadas las decisiones. Y es uno de los grandes puntos que tenemos que tomar, no solo en esta cumbre, sino tenemos esta deuda con toda nuestra población de tener un espacio como lo merecemos. Somos, como ya lo mencionaban, en el mundo ahora los grandes usuarios y la inteligencia artificial ya no es que seamos solo los usuarios de internet o que seamos solo los que estamos viendo las redes sociales. Es toda la humanidad, porque todos producimos datos. Es decir, de todos los millones de habitantes que somos, todos producimos datos. Y en Latinoamérica y el Caribe sumados, somos el 8% de la población. Y adivinen cuánto tenemos de bases de datos para latinoamericanos y cuántas están limpias. Tenemos prácticamente como el 1% de los datos mundiales nada más. Por eso, cuando se corren algoritmos en esas bases de datos, pues aunque sean buenos algoritmos, están hechos para tomar decisiones distintas. Y una de las grandes ventajas que tenemos en Latinoamérica es que, a diferencia de otras regiones
que parecen más diversas, como puede ser Europa, donde tienen distintas religiones, distintas creencias, distintos idiomas, una mayor diversidad de idiomas y distintas tendencias. En Latinoamérica, si bien y el Caribe y en Estados Unidos, si bien tenemos tres o cuatro idiomas, tenemos más o menos comportamientos similares con los cuales podríamos buscar que nos mejorara la vida, pero no tenemos todavía esa integración para que todos pudiéramos compartir datos seguros y que esto esté representado. Aquí tenemos cómo estamos, por ejemplo, en varias dimensiones y cómo nuestra región está avanzando, cuáles son las cosas que nos faltan por trabajar en capital humano, en la parte de regulación, la disponibilidad, y también aprovechando que aquí hay varios legisladores y uno de los temas que decimos en México es regular la inteligencia artificial, es como que te dije, como cuando te dicen regula el mundo, regula el ambiente. No sabes dónde termina porque vamos a llegar a todos lados, es transversal. Por ejemplo, aquí lo pongo más adelante, una de las cosas donde está también la localización es dónde vamos a poner los datos, qué tan rápido se van a pasar los datos. Brasil es un referente en la parte del hemisferio sur, Estados Unidos y otros países es en el hemisferio norte, pero no solo es guardar, no es solo es tener guardados los datos, sino también cómo se van a procesar, cómo van a llegar, por ejemplo, desde Estados Unidos, que bajen a la Patagonia y que vuelvan a subir y luego que se procesen. Todo esto lleva muchísima energía. Y más allá, desde mi punto de vista, yo coincido con Tomás, que lo que puede ayudarnos la inteligencia artificial no es a acabarnos más rápido el planeta o a producir más y a tener más y vender más, sino que con lo que hay nos alcance para todos. Es decir, no necesitamos estar gastando mucho más y produciendo mucho más, si con los recursos que están podemos aprovecharlos de una forma más eficiente. Es decir, con lo mismo, hacer más, pero no acabarnos más, porque hay un gran tema, que es el tema de la energía y que también ahora no entró mucho en detalle la OIT, pero la normalización y también la OCDE lo hemos estado viendo, es cómo medimos cuánto gasta cada uno de los algoritmos y que eso sea internacional para saber si vale la pena o no hacerlo. Ahora mismo tenemos lo de los bitcoins, que básicamente es el 30% de su valor lo que se gasta en energía, pero pronto lo vamos a tener también, por ejemplo, para las redes eléctricas. Se ha hecho el cálculo de cuánto llevaría hacer el procesamiento nada más de los datos de todas las redes eléctricas de Europa y nos llevaríamos la misma energía que un año de lo que consume Polonia, que es de los países más grandes. ¿Vale la pena o no? Porque probablemente nos vamos a ahorrar 10% de la energía europea, pero nos vamos a gastar el de un país enorme. Probablemente no lo tengamos que hacer. Ese tipo de decisiones no, ni siquiera las hemos empezado a discutir en Latinoamérica y creo que es algo muy importante, sobre todo para que cuando vayamos como región y como países a comentar o a decir cuál es nuestra posición, tengamos claros y ciertos qué es lo que estamos haciendo. No sé por qué la inteligencia artificial no es tan inteligente y me está fallando, pero ahora pues no sé cómo alguien no avanza. Ahí está. Bueno, mientras la inteligencia artificial reacciona, uno de los temas que veíamos es todos los elementos, ya hablamos de los centros de datos, de los high performance computing, de qué es lo que debemos de tener. Aquí vemos, por ejemplo, simplemente México, cómo estamos y cómo todavía nos falta robotizar, cómo todavía nos faltan infraestructuras, pero también que tenemos que seguir avanzando de una forma inteligente, de una forma smart, en que lo podamos aprovechar. La gente no es solo ver cómo me voy a ver de más grande, ver cómo me vería de otro género, ver si tuviera el otro color de piel, sino también es cómo lo aprovechamos para que nos cambie la vida esta inteligencia artificial. Aquí, y es algo que quisiera mostrar, es qué tamaño somos. Somos el 8% de la población mundial, no estamos teniendo este impacto en la población mundial porque se toman decisiones y como lo hemos estado haciendo, es desde distintos puntos de vista. Y otra de las cosas que también podemos ver aquí es que tenemos a mucha gente trabajando en distintos organismos y estamos trabajando
sobre lo mismo. Es tan grande la inteligencia artificial que justamente lo que deberíamos de hacer es buscar que haya cosas diferentes. Tenemos el grupo de UIT con AI for Good, que es esto de ponerle la parte, asegurarnos que la inteligencia artificial se use para el bien y que no lleguemos a estos escenarios apocalípticos. Tenemos a la UNESCO que está trabajando en la ética y que algunos de los países ya hicimos nuestra evaluación. Y ahora empieza también la UNESCO con cómo se va a utilizar para la administración pública. Seguramente o probablemente los que estuvieron en Ginebra ya hicieron este ejercicio como país y qué tanto lo utilizamos en la administración pública, cuánto nos podemos ahorrar, lo que decíamos hacer con lo mismo, más. No es gastar más, no es producir más, es con lo mismo hacer más para que nos alcance para todo. En la OCDE tenemos los principios de AIGO y también cómo nos vamos, por ejemplo, a avisar de incidentes. Hasta ahora el consenso mundial es que nos podemos avisar de incidentes igual que la forma que hacemos con incidentes nucleares, es decir, qué tan graves son y a cuánta población le va a poner. Pero no hemos entrado como región a decir que nosotros estamos de acuerdo, hemos entrado como países, los países de la OCDE, otros invitados, a decir si estamos de acuerdo o no, pero como región no tenemos un protocolo de cómo nos vamos a avisar. Oye, pasó algo en Argentina y aunque estamos a miles de kilómetros, puede que le pase a México o puede que esa le llegue a México y cómo nos va a avisar. Como hasta ahora el consenso mundial es que se haga como igual que lo hacemos con los eventos nucleares, aunque aquí tenemos otro componente diferente que es, pues en lo nuclear es evidente qué tan grave es un incidente, en lo informático no forzosamente, sobre todo con temas de privacidad, todos tenemos la misma visión. Dicho esto, en México, ¿qué ha pasado y la complejidad que tenemos? Hay 48 iniciativas de propuesta, esto habla del tamaño, iniciativas propuestas, perdón, en el Congreso para regular la inteligencia artificial. Y van desde la parte de seguridad, desde la parte de aplicación, desde la parte de las empresas que están ahí, desde la parte también de experimentación, de la singularidad que hablaba con algunos colegas. La singularidad es cuántas oportunidades les vamos a dar a las máquinas de tomar una decisión antes de entrar ahí, porque le podemos dar autonomía completa y vamos a conseguir, por ejemplo, la cura del cáncer del riñón mucho más rápido, pero también hemos visto que en los sandboxes regulatorios las máquinas también pueden tomar decisiones que sean fatales para cierta parte de la población o para los recursos, por ejemplo, dedicar todas las medicinas para el cáncer solo para un tipo porque no tienen esta vigilancia y lo que tenemos que saber es hasta cuándo eso es reversible y cuántas decisiones singulares hay. Eso tampoco hemos tenido esta discusión en Latinoamérica y estamos esperando probablemente a que alguien más la tome. Eso creo que es uno de los temas más valiosos que tenemos aquí. En México, quien tomó la batuta es la Asociación Nacional de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, donde llamó a todos los del sector y ahora se hizo una propuesta para el nuevo gobierno para una Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, la cual pues también estamos a la espera de ver si se adopta, porque inclusive en México estamos con una visión de ser no solo usuarios, sino también participante y activista de la inteligencia artificial, pero también tenemos que decidir para qué la queremos. Los sandboxes regulatorios es donde específicamente está participando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que como saben es el regulador de toda la parte de telecomunicaciones, ecosistemas digitales y somos la parte técnica, somos autónomos y eso lo que nos permite es hacer y tomar decisiones más allá de las ideologías y más allá de otros temas que probablemente no sean directamente de la inteligencia artificial. Y finalmente, lo que me gustaría resaltar aquí es hacia dónde vamos, por qué vamos a regular. Es decir, tenemos tres visiones hasta ahora que ya las hemos escuchado y creo que se pueden resumir claramente. Hay una visión europea que es, yo tengo 500 millones de usuarios, yo tengo 500 millones de usuarios que son muy activos, que tienen un gran poder de compra y los quiero utilizar, entonces voy a proteger mis usuarios y voy a proteger también lo que ellos generan, que es el oro de la inteligencia artificial, que son sus datos. Luego tenemos la visión norteamericana, que es dejemos que innoven,
pero que innoven localmente. Es decir, nosotros sí, mientras estemos cerrados, mientras no dejemos entrar otras plataformas, podemos dar cierto permiso para que se haga innovación. Y luego tenemos la visión asiática, que está muy dividida. Un modelo de walled garden, es decir, dentro de una valla tú puedes hacer lo que sea, mientras no te salgas de ese jardín. Dentro del jardín tú puedes correr y puedes hacer muchas cosas, pero no te salgas de ese jardín, y tampoco quiero que compartas esos datos con el jardín de al lado. Y tenemos los hipercompartidores, que son las economías asiáticas más occidentalizadas, es decir, Japón, Corea, ese tipo de economías, donde ellos lo que les gusta es compartir todos los datos que sean posibles para hacerles más fácil la vida. Y con eso decir hasta dónde estamos, en Latinoamérica, hacia dónde vamos, qué queremos ser. Tenemos, como insisto, una deuda que empezó desde que llegó los primeros ordenadores, que decíamos ahora sí, después llegó el internet, decíamos que ahora sí, después llegó la banda ancha, decíamos que ahora sí, llegó el ecosistema digital, decíamos que ahora sí, y ahora nos está alcanzando la realidad con la inteligencia artificial, y todavía no decidimos qué queremos ser. Yo creo que tenemos las capacidades y una forma de resistir y de solidaridad que nos pueda hacer una región que nos represente justamente con el 8%, y que nosotros definamos qué puede salir de nuestra región y qué no, y además hacer que estos algoritmos, que son mundiales, porque eso pues nos comportamos similares, que sean sobre bases de datos que sí estén adecuados para la sociedad latinoamericana. Y para eso, y hoy se ha dicho mucho, es la seguridad y la confiabilidad. En Latinoamérica se confunde mucho, y sobre todo porque somos desconfiados por naturaleza, porque pues así nos ha ido en la historia, pero que una aplicación o que una inteligencia artificial sea segura no significa que sea confiable. Es decir, no sabes para qué van a utilizar tus datos. Y viceversa, somos muy confiados en, oye, a ver cómo me voy a ver de grande, cómo voy a contestar esta encuesta, voy a compartir mi foto, voy a hacer eso. Y están en aplicaciones que podemos asegurar que no se va a filtrar la información por un tema de hackeo, pero que probablemente sus políticas es de compartir esa información porque te quieren conocer mejor. Justamente tenemos que trabajar en confiabilidad digital para que cuando lleguemos con los ciudadanos latinoamericanos le podamos decir, esta aplicación no solo es segura, es confiable, porque si no vamos a perder todo lo que hemos, todo el trabajo que nos ha llevado tener banda ancha, tener internet, tener smartphones, tener computadoras, porque la gente va a desconfiar de lo que está ahí. Creo que esa campanita me está sonando a mí, entonces no diría mucho más, sino estar atentos y hacer un llamado en esto para que los expertos, que creo que son los que podemos colaborar con los grandes líderes de la toma de decisiones, podamos tener una visión conjunta, que como sabemos, y si en Europa, que también es muy diversa, lo han logrado, en Asia lo han logrado, nosotros estoy seguro que lo podemos lograr simplemente con guías adecuadas y con este ambiente que yo veo aquí de colaboración para Latinoamérica, y que identifiquemos todos esos temas, que les puedo hacer una lista de 20 por lo menos que no hemos discutido, cuando menos aterrizar para saber si tenemos una idea de dónde estamos. Muchas gracias a todos.